mantiene, colágeno, nutre y revitaliza. Nutrición profunda, controla el frizz, colágeno natural, aceite de macadamia, provitamina B5, Pantene. Vamos a hablar de este acondicionador. Greñudas, estamos en un video de cabello. Estamos muy, pero muy activos con muchas cosas alrededor y te comparto que este canal tiene información de pe a pa para tu sana imagen. Y sí, probamos este acondicionador y todo porque mi hermana nos visitó, me dijo, ay, mi acondicionador de Pantene de colágeno me deja el cabello padrísimo. Ella tiene su estructura completamente diferente a la mía. No lo probé, no me atreví a agarrárselo, pero dije, yo lo voy a probar. Y antes de pasar a lo demás, te dejo las características que son. Esta botellita yo la conseguí en el Soriana. Me costó aproximadamente esto, como 120, no sale de 115, 120 a la fecha. Y dice que no contiene sal. Un precio razonable. 510 mililitros. Y pues es un producto que contiene siliconas. Si tú me has visto anteriormente, yo por 6 años estuve con el método Curly Girl y dije, este año vamos a hacer el método ya sin Curly Girl y vamos a poner siliconas. ¡Oh, por Dios! La consistencia está bien, el aroma, pues no es un aroma, es muy de aroma de Pantene. La verdad como que el aroma no me encanta, parece que huele a shampoo como con medicina. Pero bueno, los resultados son otra cosa. Aquí no viene nada que no testan con animales ni nada de eso. Dice que es diseñado para cabello con nivel de daño y nivel de oleosidad. Aquí te dice que es como que para las que tenemos esos problemillas. Y haciendo la captura, aquí están los ingredientes. Y te diré que la dimeticona está en el número 9, en el número 10, pero sí tiene una dimeticona también un poquito más complicado. O sea, está entre el 8, 9 y el 10, ingredientes que contienen silicona. O sea, no está tan grave, porque cuando los productos que contienen silicona desde casi los primeros ingredientes, ahí sí, para las chicas con la onda tipo 2 o quizá 2A, 2B, 2C, sí como que no te lo recomiendo mucho. Lo puedes poner de diferentes maneras. Las personas normales utilizan esto después de lavar el cabello. Te pones una cantidad considerable, lo enjuagas y ya está. Como siempre he dicho, esto va de medios a puntas. Los acondicionadores jamás van en cuero cabelludo por muchos efectos secundarios que quién sabe si te pase o no, pero pues ¿para qué te arriesgas? No lo pongas en el cuero cabelludo. Okay. Y bueno, yo este año, sobre todo en esta primavera-verano del 2024, empecé con la técnica de casi cero cepillado y agregando también en las técnicas de prepoo cada que me baño. Así es que yo lo utilicé como un prepoo, lo puse antes de bañarme, lo dejé unos 10 minutos, puedes dejarlo más tiempo, no sé, una hora, media hora te pasas, no, nunca pasa nada si te pasas un poco. Lo malo es que nunca te lo laves o lo lavaste 2-3 días después, entonces, pues ahí sí no. Lo lavas, únicamente se lava el cuero cabelludo, esto no se lava, a pesar de que se lo echaste, no lo laves, la misma espuma que cae va como que medio limpiar, las hebras son tan delgaditas, tan finitas que no necesitas tallar. Y si tú consideras poner otra cantidad después de bañarte, lo puedes hacer. O sea, así es como yo lo manejo y es la técnica de casi cero cepillado, porque me lo cepillo antes de ponerme el prepoo, después me pongo el prepoo y ya no vuelvo a cepillar. Mira, ya no vuelvo a cepillar para nada, ni cuando refresco rizos, ni nada. O sea, esta técnica de casi cero cepillado y prepoo, yo he visto que las puntas se me abren menos. Así es como lo manejo y así es como me ha gustado y esta es la técnica. Bueno, vamos a ver las pruebas. Yo tengo ahorita una estructura, es que a veces soy una estructura 2C, 3A y a veces soy una estructura 2B, 2C. O sea, a veces la onda ni se me hace. Y la verdad eso ni me preocupa, pero yo te iba a decir que si eres estructuras onduladas, yo te aconsejo que si esto tiene silicona, ya no te pongas una crema para peinar con silicona. Igual maneja una que no tenga silicona. Las que siempre son de método Curly, yo utilicé los productos de Latina que son cero silicona. ¿Para qué no se vaya a caer tanto mi onda? Hay estructuras que es de 2A, 2B, 2C, que son las onduladas, 3A, 3B, 3C, que son las rizadas, 4A, 4B, 4C, que son las afro, y las 1. Yo no sé por qué pusieron 1A, 1B, 1C, si para mí todos son lacios, no hay uno más lacio que el otro, pero... ¡Ya nos exhibiste! Entonces, pues así está. ¿Que me ha gustado? Yo creo que sí, o sea, no estoy como que enamoradísima. ¿Qué? Esto es algo escondido y nadie había hablado de esto, pero para mi estructura capilar sí siento que me ayuda con el frizz, sí siento que me lo nutre, sí siento todo. O sea, sí está perfecto y sí es un 10 perfecto, pero para mí no me ha enamorado. El hecho del aroma no me gustó. Eso es un punto quizá mínimo, pero al final, lo que yo siempre digo, Janet,
esto se va a acabar, ya te vas a la luna, te lo llevarías a la luna. Si no tengo otro, claro que me lo llevo sin problemas. Pero al final no fue un súper, súper, súper amor. O sea, sí, pero no estoy como que requete encantada. Es que hay otros acondicionadores que híjole, no los puedo ni soltar, pero este está bien. O sea, sí sigo aclarando el punto. No sé si me entiendes, es ese amor que puedes dar, que tú dices, ah, le voy a dar una oportunidad, es que me encanta, pero tiene un no sé qué, que no sé qué es, pues es eso. Ay, Janet, eres bien, quién sabe cómo. Pues aquí está, chicas. Altamente recomendable, sí. Para todas las estructuras capilares, sí. Esto sí quiero aclarar para todas. Para las lacias, para las onduladas, para las rizadas y para las crespas, porque siento yo que sí está en ese inter. O sea, y aún así no te gustó tanto. Sí, sí me gustó, pero no es mi favorito. ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir? Es como, ¿quién te diré? Para mis gustos... Ay, discúlpame, pero yo soy milenia. Es como un Tom Cruise. Ese es el que para mí puede ser un wow, estoy enamorada. Comparado con un Tom Holland, así te podría decir. Para mis gustos, para mis gustos. O sea, sí está papacín, pero hay algo que le falta. No sé qué es. Y pues ya, pues así está. O sea, déjame un comentario si tú lo has probado, qué te ha parecido, ayudas a la comunidad. Esta fue mi opinión respetuosa y sincera de las cosas. Yo te había comentado que en esta primavera-verano me lavo el cabello con agua fría. Entonces se ha parecido lavándome el cabello con tarjas, con cubetas, y como ya el agua ya no está, o sea, ya la puedes abrir así en mi regadera, porque mi regadera es un poco especial, entonces ya directamente del agua me baño. No vayas a decir, ay, Janet, nos dices una rutina y luego no la cambias. No, el agua estaba a temperatura ambiente, que al final no es caliente, pero estaba muy rica y al final lo terminé lavando con agua súper helada, pero al final sí estaba fría. Y pues bueno, si eres nueva o nuevo, suscríbete, dale like y comparte, me ayudas mucho, por favor, gracias por acompañarme. @ Janet White me encuentras en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí en YouTube, y nos estamos viendo en otro día de cabello. Como siempre, yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente, que estés muy bien, bendiciones grandes, hasta luego. Mira, no se me secó por completo, pero es que ya te tenía que grabar esto. Mira, son resultados, sí me agrada, sí se siente rico, y ya no huele a medicina, pero sí se siente súper rico. Chicas, una cosa que se me pasó decir, ya me estaba despidiendo, el empaque, y me tengo que estar recargando para hacerle así. O sea, estos empaques no me gustan, también agrega el que no sé por qué no me caes bien al 100%, algo hay. ¡Ya nos exhibiste! Que funciona, sí, pero el empaque está, no me gusta para nada, me gustan siempre los de tu. Te invito a mis otros canales de YouTube, Janet de Oropesa, en donde te comparto reseñas de libros, y Janet Patch, en donde te comparto la costura artesanal y el tejido artesanal.